delincuente extranjero que se hacía pasar por repartidor motorizado para realizar robos al paso. Charlie Javier Perdomo Mayorga, que cuenta con una multa migratoria por encontrarse en situación irregular, ilegal, fue atrapado en el cruce de las avenidas Bolívar y Universitaria. La central de Magdalena nos informó de un sujeto en una motocicleta que hacía delivery de Rapid, en la que se llevaba a cabo una persecución, porque un sereno de Magdalena había reconocido que este sujeto había hecho ilícitos en la jurisdicción de Magdalena. La acción fue ejecutada gracias al desarrollo del Plan Cerco, donde intervinieron serenos de Pueblo Libre, Magdalena y Policía Nacional del Perú. Se activó el Plan Cerco con la Municipalidad de Pueblo Libre, siendo este intervenido por personal policial de la Comisaría de Maranga, del distrito de San Miguel, donde también este sujeto registra antecedentes por robo. Personal de Serenazgo de Magdalena, conjuntamente con Pueblo Libre, alertados, hicieron una persecución, siendo detenido por el Plan Cerco, por personal de Serenazgo, a fin de poder detener a este sujeto que había cometido los ilícitos en las dos jurisdicciones. El ciudadano venezolano Héctor Alonso Evas intentó agredir con un cuchillo a personal de Serenazgo de Pueblo Libre al solicitarle que se retire junto a su hermano, que se encontraba durmiendo en la vía pública. Condenamos este tipo de actitud, no lo vamos a permitir, y a la vez apoyamos la acción realizada por el sereno, que en cumplimiento de su deber y sus funciones, lo único que le ha hecho es reducir a este delincuente. El equipo de seguridad ciudadana actuó de inmediato, logrando el traslado del extranjero hacia la comisaría de Pueblo Libre para el posterior tratamiento del caso por parte del Departamento de Investigación Criminal de Pinto. Agradecer a la Policía Nacional, quien ha puesto a esta persona a disposición del Ministerio Público, de la IPINCRI, y esperamos pues de que reciba su merecido, reciba la condena que le corresponde por este tipo de acciones y que sirva de ejemplo para el resto de personas que no deben tomar este tipo de acciones o actitudes delincuenciales. Alcaldesa Mónica Tello le da la bienvenida. Personal policial y la Municipalidad de Pueblo Libre estamos haciendo un trabajo articulado a fin de poder determinar y reducir los índices delictivos. Tras reportarse robos en el interior de buses de transporte público, se desarrolló un operativo de control de identidad, interviniendo a más de 40 personas en 8 buses que recorren el distrito. He intervenido a 8 vehículos de transporte público pidiendo el control de identidad a las personas. Eso conlleva que las personas también puedan tener la seguridad de que en Pueblo Libre, y de acuerdo a las disposiciones de la alta dirección, podamos tener un poco más de seguridad en el control de pasajeros. Personal de Serenazgo apoyó a efectivos de la Policía Nacional, garantizando el correcto desarrollo de la actividad ejecutada en el cruce de las avenidas Sucre y Bolívar. Es a consecuencia de los robos que existen en los vehículos de transporte público, especialmente en los espacios donde pululan los delincuentes en vías de bastante transitabilidad. Asimismo, se aprovechó para fiscalizar a los repartidores motorizados, revisando sus cajuelas y documentos de ley. ¿Sabías que en Pueblo Libre existen los superhéroes de la seguridad? Una unidad de acción conformada por serenos, trabajadores municipales, comerciantes formalizados y padres de familia. Todos bajo la consigna de proteger a nuestra niñez, velar por su bienestar y respeto de sus derechos. Porque la futura generación de pueblolibrenses tiene el resguardo de su municipio. Yo lo protejo. Ponemos
la tecnología a favor del cuidado de nuestros vecinos. Con la aplicación Alerta Ciudadano Pueblo Libre, podemos evitar que los malhechores se salgan con la suya o brindarte atención ante un amago de incendio, fuga de gas o accidente de tránsito. Descarga ya el aplicativo, ingresa a Play Store y encuéntralo como Alerta Ciudadano Pueblo Libre. Acepta la geolocalización para saber dónde te encuentras en el momento de emitir tu reporte. Crea tu cuenta, llena todos tus datos y listo. Recuerda, vecino de Pueblo Libre, una gestión diferente te protege a ti y a tu familia. El espacio del vagón turístico cultural. En el marco del Día Mundial del Turismo, reaperturamos el emblemático punto de encuentro para la lectura, recreación y aprendizaje al aire libre. Este antiguo vagón, que forma parte del patrimonio histórico de Pueblo Libre y que representa simbólicamente la antigua tradición viajera local. Nuestra alcaldesa, Mónica Tello, nombró al Rotary Club de Pueblo Libre y al Club Canchis Cusco embajadores de nuestro distrito, buscando que ambas organizaciones sean actores abocados a la difusión de las actividades artísticas y culturales de Pueblo Libre. En esta gestión municipal diferente, estamos convencidos que debemos promover en Pueblo Libre el turismo y para ello hoy lanzamos el programa Embajadores de Pueblo Libre. Este mes de octubre podrás encontrar diversas actividades culturales, artísticas e innovadoras en el vagón turístico cultural. Te esperamos. A partir del mes de octubre, todos los viernes, el vagón del tren ofrecerá actividades culturales educativas. Actualmente ofrece a jóvenes y niños una pequeña biblioteca que presta libros, lectura en sala, juegos didácticos, entre otras actividades. ¡Viva Pueblo Libre! Y ahí el concejal va a solicitarte que ponga agua cisternas o haga una tendida de tubería para que el agua llegue para ellos. En un esfuerzo conjunto entre INDESI y la Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres, hemos preparado a nuestra comunidad para enfrentar lo inesperado. Esta capacitación de 2 días trató sobre la evaluación de daños y análisis de necesidades, EDAN. Hoy día se ha realizado la capacitación en la evaluación de daños y análisis de necesidades, EDAN, que se ha realizado en coordinación con INDESI. Son 2 días, el primer día se ha hecho la capacitación teórica y el día de hoy se ha hecho el taller práctico en el que las personas capacitadas han salido a las calles y se les ha dado un escenario determinado para que puedan evaluar. Hemos empoderado a más de 40 personas, proporcionándoles las herramientas necesarias para recopilar información vital en situaciones de emergencia. Un poco esta capacitación lo que comprende es justamente poder instruir a las personas para que sepan cómo van a levantar la información en caso se produzca una emergencia. Producida la emergencia, los edanistas, las personas capacitadas en el EDAN, se acercan al lugar de la emergencia con unos anexos y formatos que nos proporciona INDESI y ahí pueden llenar la información tanto de daños personales que ocurran como de daños materiales o daños a los medios de vida. Estos datos son un enlace directo con las autoridades superiores, permitiendo una respuesta más eficaz y la obtención de ayuda humanitaria cuando más se necesite. Estamos construyendo un entorno más seguro y resiliente. Juntos somos una comunidad preparada para cualquier desafío que se presente. Recuerda, vecino, mejor prevenir antes que lamentar. Fin de mes, celebramos los cumpleaños de nuestros beneficiarios del programa. Nuestra alcaldesa Mónica Tello participó del agasajo a Paolo, Mechita, Daniela, Char, José Santos, Willy y Javier. Poder apoyarnos a ustedes, seguir haciendo como estamos haciendo a través de nuestro kiosco inclusivo, de las actividades que he visto ahí en redes, que han estado bailando, que estamos pensando, que no me invitan. Así que nada, feliz cumpleaños. Gracias. Gracias. Gracias.
Gracias por dejarnos ser parte de esta fecha tan especial. Trabajamos arduamente por su inclusión en la sociedad. Vamos al sector 8 con nuestra campaña Barrio Seguro. Los vecinos accedieron a diversos servicios médicos, sociales, ambientales y de orientación municipal. Tu sector. Se contó con el programa Renuévate Libre, que impulsa actividades como baile moderno, juegos tradicionales, tai chi y clases de zumba. Nuestra alcaldesa Mónica Tello recorrió el evento junto a los vecinos, que destacaron dichas acciones en la zona.